Hemos oído decir que la igualdad es imprescindible para un desarrollo sostenible. En su declaración de buenas intenciones decía que quería reducir la brecha salarial, no lo dudo, entre hombres y mujeres. Me resulta poco creíble cuando todavía hay departamentos y organismos autónomos que no cuentan a día de hoy con una unidad administrativa de igualdad compuesta por una persona técnica en cumpliendo con el decreto 213/2007 de 27 de noviembre, como es el IBAP, AB y la Academia de Policía del País Vasco. ¿Le parece esto serio? Le hemos oído decir que los países más avanzados en materia de igualdad son también los países económicamente más avanzados. Yo le diría que los países más avanzados en materias de igualdad son aquellos que dotan de un buen respaldo social, político y económico para conseguirlo. Y para ello, por ejemplo, tienen una red de haurreskolas con unos precios asequibles para todas las familias. Son aquellos que contemplan prestaciones económicas por nacimiento de hijos e hijas. Son aquellos que promueven jornadas laborables flexibles y permisos por nacimiento de hijo o hija que posibiliten el reparto de cuidados y tareas. ¿Sabe una cosa? Se dice que una de las claves del éxito, por ejemplo, de Suecia, en cuanto a igualdad se refiere, fue la influencia directa en la política de las reivindicaciones feministas. También lo oímos, señor Lehendakari, y nos alegramos de ello, de que hable de la violencia machista, aunque usted le llame de género, y que se comprometa a ofrecer una respuesta integral a las víctimas de la violencia. Lo que tiene sus propias causas tiene también sus propias soluciones. Por eso avanzamos como sociedad cuando nos dotamos de leyes para diferenciar y distinguir el problema de la violencia machista, porque si no la entendemos, no podremos identificarla, tipificarla, prevenirla y, en definitiva, acabar con ella. Nuestras leyes tienen muchos fallos que debemos evaluar y corregir con propuestas concretas, propuestas que sean fruto de la experiencia de la sociedad civil, de los y las expertas de la judicatura, de la educación, de la atención sanitaria y, por supuesto, de las mujeres. Por eso reclamamos que en esa futura ley se incluyan todas las violencias machistas, las que se ejercen en el ámbito de la pareja y las que no, porque las agresiones sexuales o los asesinatos con violación son violencias machistas, lo cometan las parejas, las exparejas, los conocidos o los desconocidos. Estas son formas de violencia, la violencia física, la violencia psicológica o emocional, la violencia sexual, la violencia por prejuicio hacia la orientación sexual, identidad de género o expresión de género, la violencia económica, la patrimonial, la simbólica, la obstétrica, la violencia laboral, la violencia en el ámbito educativo, el acoso sexual callejero, la violencia política, la violencia mediática, la violencia femicida. Y las formas de violencia, según el ámbito, son violencia doméstica, violencia comunitaria y violencia institucional. Todo esto está muy bien si escuchamos a la sociedad y lo entendemos. Póngase a ello, por favor, porque vamos tarde, siempre con el tema de las mujeres, vamos tarde, siglos tarde. Y también le recomiendo, señor Lehendakari, que escuche, pero no solo escuche una parte de la sociedad, que está muy bien, estaría bien que escuchase a toda la sociedad a la hora de hacer esta ley de violencias machistas, porque las violencias machistas son la consecuencia de la desigualdad que sufrimos las mujeres durante siglos. Durante mucho tiempo han sido sordos y en ocasiones siguen siéndolo. Nos preocupa que sigan hablando de la ley para erradicar la violencia contra las mujeres cuando ya hace tiempo que se está debatiendo que el enfoque hay que ponerlo en el que acosa, en el que viola, en el que mata. Y es por ello que creemos que es importante que sea participativo para que escuche a la sociedad. Me preocupa también que hablen de la lacra social cuando hablan de violencia contra las mujeres. La violencia machista tiene sus raíces en la propia estructura heteropatriarcal, parte de una ideología en la que el orden social se materializa a través de un sistema heteropatriarcal. Está en su base estructural e ideológica. Y que las violencias machistas tengan carácter estructural significa que estos actos no se deben a unos rasgos singulares, concretos y patológicos de unos individuos. Por todo esto nos preocupa cómo será el proceso participativo, presupuestos, plazos, metodología. De verdad, es importante tener el debate en el Parlamento. Es importante que creemos una comisión paralela donde podamos debatir la terminología, porque la terminología nos invisibiliza. Gracias. Es que ricasco.